Sí. ¿Perdón? No, creo que te equivocas. Hola, 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 hola. Que habían tocado el telefonillo de repente y me he tenido que levantar. ¿Cómo estáis? Pues surrealista total. Os habréis entrado y yo no estaba, claro. ¿Cómo estáis? Yo he ido. Claro, os estáis descojonando, normal. He ido a hacerme la manicura. Por Dios, con estos pelos, que no sé cómo no me han hecho otra cosa. Que ha sido. Hola, Carlos, cariño. Ha sido como. Increíble salir a hacer algo que hacía casi todas las semanas y que llevaba 2 meses sin hacer. ¿Cómo estáis vosotros? Bueno, por lo menos está saliendo así como un poquito de sol. A ver que os empiece a leer. Bueno, por ahora estáis. No hay preguntas porque por ahora. Ah, sí, mira aquí. Tere pregunta: ¿una canción que te recuerde a un momento o persona específica? Bueno, cientos de ellas. Cientos de ellas. O sea, desde o qué será, qué será, que me recuerda a mi hermana, a ser yo muy pequeña y a que se escuchaba en casa, a Sabina, que son mis 20, 20 y tantos años con mi amiga Vera. Y luego la mayoría de personas que han pasado por mi vida tienen una canción, ¿cómo no? Mis amigos, sí, hay muchas, hay muchas. A ver. ¿Qué os leo? ¿Alguna vez te has buscado a ti misma por internet? Sí, hombre, imagínate. Me encantaría decirte que no, ¿eh? Pero sí, sí, sí me he buscado. Claro, bueno, sobre todo coincidiendo con estrenos, con cosas. Sí, sí lo he hecho. Ana, tu libro Voy a llamar a las cosas por tu nombre, ¿es poesía? ¿Es poesía? Pues no lo sé, son textos cortos. No me atrevería yo a decir que es poesía. Igual que va a ser el próximo, o sea. Mira qué amable Ignacio, que me pregunta, ¿qué tal estás? Hombre, pues muchas gracias. Pues estoy bien. Estoy. Joder, hay un punto de todo esto que yo estoy mejor en casa que en la calle, porque cuando salgo a la calle, esa cosa apocalíptica de la mascarilla, de la distancia, de que cuando de repente vas a hacer la compra y alguien te pasa como muy cerca, como que hay una reacción. Uf, hostia, ¿eh? Es como, pues eso, apocalíptico. Pero yo en casa estoy muy bien, la verdad. Bueno, mis gafas. Estáis preguntando por mis gafas, son de Goodbye Rita. Y muchas gracias, me alegra que os gusten. La verdad, estas, mira, esta, o sea, las negras así grandes son mis favoritas y estas me chiflan también. ¿No? Estas son maravillosas también, sí. A ver, si tuvieras que vivir la vida de alguno de los personajes que has protagonizado, ¿qué personaje sería? La vida. A ver, sería probablemente. La de Catalina en. Ay, no. En el diario de Adán y Eva, pero no. Sonsoles, pero es que Sonsoles, tío. Sonsoles. Olimpia. Bueno, es que ahí me pones de profesora en un instituto y ni el Zurbarán. Bueno, yo a estos los hubiera matado. Claro que casi los mato. La de Victoria en Cámara Café tampoco. La de Web Therapy tampoco. Hostia, no lo sé. ¿Me puedo quedar con la mía, por favor? Sí, me voy a quedar con la mía. Ay, ¿qué te gusta más, el dulce o el salado? A ver, yo soy más de salado. Pero es verdad que hay determinadas cositas pequeñas así dulces que me chiflan. Sí. ¿De qué libro es la frase que leíste ayer? Esto me lo habéis preguntado mucho. Este es mi libro. Es un libro escrito por mí. Esta es mi firma. Este es mi careto. Voy a llamar a las cosas por tu nombre. Fue mi segundo libro. ¿Qué consejo le darías a una persona que no sabe gestionar su rabia?
Qué difícil, ¿eh? No saber gestionar la rabia, pero supongo que le diría que vaya a ver a un profesional, que vaya a ver a un psicólogo que hable esto abiertamente, porque a menudo, o sea, nosotros tenemos el consciente y luego tenemos el subconsciente, ¿no? Y luego está el inconsciente. Y en el inconsciente están todas las cosas que sabes, que no sabes, que las sabes. Voy a volverlo a repetir, fíjate. El inconsciente es donde está todo lo que sabes, que no sabes, que lo sabes. Y de ahí salen un montón de cosas. Y si bien a mí no me gustan mucho las terapias largas de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, del perro, del primo, sí es verdad que hay terapias que ahora mismo, o sea, que no importa tanto de dónde venga, que si lo sabes mejor. Pero es verdad que hay un punto de, a ver, ¿cómo lo explico? De poder tener acciones que cuando tú te detectas, dices, ahí voy. No sé, para eso están los profesionales realmente, que a menudo no tenemos ningún problema en gastarnos 80 euros en un perfume o en unos zapatos y sí en una sesión de terapia que te ayude a ubicarte, ¿no? Entiendo que. ¡Ay, qué bonita esta pregunta! ¿Qué olor? ¡Qué bonito, Sarita! El olor que asocias a hogar. ¿Qué pensáis que me había quedado congelada, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Pues fíjate, he pensado un montón de cosas. He pensado en el olor a la cocina de mi madre cuando estábamos haciendo los domingos por la mañana tortas de San Antonio. He pensado en el olor a mi madre y automáticamente he pensado que espero que no se me olvide cómo olía a mi madre, porque sería perder algo muy importante. Y supongo que asocio a hogar cómo huele la gente a la que quiero mucho. Sin duda. Sí. ¿Qué tal la salida? Mucha gente de terraceo. No, hijo, no estamos en la fase cero. ¿Te verías en tu cara, me suena, concursando? No, porque yo tengo mucho sentido del ridículo y a mí me dicen qué tengo que hacer aquí en África y yo quemo el plató con todo el mundo dentro. Loca, total. Loca, total. Sí. ¿Qué consejo les darías a a las personas que no tienen empatía? Que se vayan a Australia. Que se pueden ir a Australia. La empatía es absolutamente necesaria. La empatía es un don que cada vez va a más y que es absolutamente necesario. Sí. Buf. Una canción de Mónica. A ver, sobreviviré es un himno absoluto. Y luego está el tema de tú y yo y el loco amor que la escribimos juntas. Entonces, claro, para mí esa es muy personal, es muy importante. La escribimos por WhatsApp. Yo con el WhatsApp en la mesa, escribiendo y le iba diciendo, cántame esta estrofa. Y ella cantaba porque es muy obediente, otra cosa no, pero obediente me ha salido muy obediente. ¿Dónde querrías ir una vez que acabe esto? ¿Y con quién irías? ¿Y con quién irías? Pues cuando acabe esto, lo que quiero es pasear sin mascarilla, tranquila, sintiendo el sol en la piel. Espero que no sea en invierno. ¿Y con quién? Con la gente a la que amo. A ver. ¿Con quién te gustaría protagonizar una película o serie? Bueno, ya sabéis que le tengo muchas ganas a Asier Echeandía, pero hay muchas personas que. Sí, no sé. ¿Qué opinas de Rosy de Palma? Maravilla. Rosy de Palma es patrimonio nacional. Rosy es una mujer muy fuerte, muy inteligente, con mucho sentido del humor y con una vida fascinante. Y sentarte a hablar con ella un rato es delicioso. Es una tía. Uf. Sonido y olor que te recuerda a tu infancia. Pues mira, sonido. Probablemente. Hay un sonido que es mi sonido favorito, que es cuando un coche está pasando por encima de gravilla. Ya me contarás tú a mí. Y recuerdo tener unos 6 años, ir detrás montada en el coche con mi hermana y el que fue mi cuñado, Pepe, y recuerdo cerrar los ojos y que me gustara mucho. Y el olor, mi madre.
Bueno, hay un olor importantísimo para mí que es... hay una colonia muy barata y muy buena que se llama Eugène, que huele a limón, hierbabuena. Bueno, es una pasada. Yo alguna vez la he vuelto a comprar y mi hermana la usaba. Mi hermana y yo compartíamos habitación. Mi hermana Maribel y yo compartíamos habitación y entonces había como dos camitas y ella tenía el perfume en la mesilla de noche de en medio y entonces yo cada, así cuando ella no se daba cuenta hacía fum fum, que siempre se daba cuenta, porque además nos llevábamos 10 años, entonces era infinitamente más lista que yo, claro. ¿Cuál es tu comida favorita? Los espagueti boloñesa. De un pelo. Los espagueti boloñesa. Yo lo podría comer todos los días, con una ensalada de pepino, con mucho vinagre, sí. A ver... ¿Cuántas dioptrías tienes? 1,50. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Uy, Mario, yo he tenido muchos momentos muy felices. Sí, muy felices. Yo tengo mucha suerte. Tengo la sensación de que la vida realmente no me debe casi nada. He tenido momentos increíbles, he conocido gente increíble, tengo amigos increíbles, he tenido amor, he tenido risas, he tenido juergas de las de acabar al día siguiente. No sé, he tenido... Me podría quedar con uno que repetiría hoy mismo, pero... ¿Te gusta la música de Malú? Pues sí, la estaba escuchando hasta hace 5 minutos. ¿Qué no puede faltar nunca en tu vida? Libertad. Libertad. Es súper importante para mí la libertad de pensamiento, de emoción. Es muy, muy importante. Sí, mis amigos. Sí. ¿Qué tal la experiencia en el cortometraje Soy tú? Pues mira... Para mí fue una pasada, lo primero porque Joan Cutrina es un director impresionante y lo segundo porque estábamos tratando un tema que para mí me tocaba mucho, ¿no? Pero ¿cuántas gafas tienes, por el amor de Dios? ¿Son graduadas o son por estéticas? Pero Amaya, ¿cómo van a ser por estética? ¿Tú y yo más mona sin gafas, o no? Claro, si tú piensas que son por estéticas, tú piensas que todo lo que me tapa me ayuda. ¡Qué jodía! No, son porque no veo de cerca ni para cantar. Sí, vamos, ¿a poco que yo viera? No me las pondría, que estaba leyendo a la vez. ¿Qué dibujos animados veías de pequeña? David el Gnomo, yo estaba enamoradísima de David el Gnomo. Yo estaba enamoradísima, yo quería tener un matrimonio como el que tenían David el Gnomo y Lisa. Y esto era toda mi obsesión. ¿Lo he conseguido o no lo he conseguido? También porque eran más altos. Pero... Yo, David el Gnomo, ¿soy 7 veces más fuerte que tú? ¿Puede un tío tener más carisma que David el Gnomo? Soy 7 veces más fuerte que tú. Traca, traca, ¿no? ¡Qué grandeza! Pero luego era como monísimo. Entonces a mí esa combinación de... ¿Te has comprado un aro de luz? No, es una lámpara. ¿La veis? Pues es una lámpara dorada, además. Mira, si hago así, parece un filtro. ¿Has vuelto a comprar donuts? ¡No! ¡Ole! ¡No he vuelto a comprar! Qué fortaleza la mía, ¿eh? No he vuelto a comprar porque siempre los compro, me los como. ¿Me he comprado gominolas esta mañana? Sí, cierto es. A ver, es que todo no puede ser. La vida... Ana, tienes que hacer un directo 24 horas. ¿Y qué necesidad? ¿Vas a estar tú todo el rato conmigo, Vanessa? Si tú te quedas todo el rato, venga. A ver, ¿has visto el diario de Noah? Sí, qué ¡hombre, Martita de Graná! ¡Martita de Graná! ¡Qué arte! Oye, tenemos una cosa pendiente a medias. Así que dale a la cabecita, querida. ¿Tienes alguna fobia? Sí. Yo ya os he contado, creo que yo no puedo soportar ver una bañera con una cortina de ducha echada. Yo da igual que vaya a tu casa y yo no te conozca, yo abro la cortina. ¿Por qué? Porque siempre pienso que dentro hay un muerto. ¿Y por qué? Esto debió ser alguna peli o algo que yo vi. Pero ya me contarás tú a mí cómo yo abro la cortina. Porque es una contradicción. Coño, si hay un muerto, no la abras, que no lo vas a ver. Pues yo la abro. Soy fóbica, pero valiente. ¿Qué opinas? ¿Actuar sin pensar es valor o imprudencia? Es juventud.
Después ya lo vas pensando todo. ¿Cómo y con quién te diste el primer beso en ficción? ¡Wow! A ver. El primer beso en ficción, pues probablemente me lo di con José Manuel Seda. Probablemente me lo di con José Manuel Seda, fíjate. Ana, ¿te gusta Hello Kitty? Muchísimo, desde pequeña. Mi madre no me lo quería comprar nunca y con el dinero que yo le robaba a mi abuela, yo me iba comprando cosas. Y entonces cuando llegaba a casa decía, no, es que me lo ha regalado una amiga. No, es que me lo he encontrado. Todo es Hello Kitty. Joder, me compré hasta la bolsa de... Me compré hasta la bolsa de como de viaje. Sí, sí. A ver... ¿Que si recomiendo terapia? Absolutamente sí. ¿Has estado en Florencia alguna vez? No. Siempre pasa algo que no puedo ir a Florencia. ¿Os lo podéis creer? No conozco, ¿eh? A ver... Que os lea... Oye, en uno de estos días deberíamos hacer una quedada para tomarnos como una copita o algo, ¿no? Lo podríamos hacer jueves, viernes... Uy, cómo gritan los niños, por el amor de Dios. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente un poco perdida en los estudios? Que hagas foco, cariño. Como todo en la vida. Si es que en realidad todo en la vida se trata de paro, me siento, hago foco y voy a ello. O sea, no hay mucho más. ¿Te gustaría que te entrevistaran en La Resistencia? Ya me entrevistaron. Si te refieres a ir sola, sí, me encantaría un mano a mano, hombre, claro. Me cae muy bien. Me cae muy bien. A ver, que sigo. Mira, está mi amigo Juan Diego, que también es mi peluquero, que me está poniendo, Ana, mi amor, ¿me quieres? Pues sí, Juan Diego, te quiero. Mira, te quiero, te voy a contar por qué te quiero, fíjate. Te quiero por cuando nos miramos a través del espejo, porque ha pasado algo y nos meamos de risa. Ahí te quiero, que no te puedo querer más. Te quiero... Porque tienes todo el arte del mundo y me haces reír a carcajadas. Porque te ríes muchísimo conmigo a carcajadas. Pues claro que te quieras. ¡Uy! Me encanta esta pregunta. Si fueras un sabor de helado, ¿cuál serías? Yo sería mascarpone con higos, que es mi helado favorito. Sí. A ver... ¿Te consideras una persona con alta autoestima o con bajas? Pues con baja, pues tengo días. La mayoría de los días está muy bien. Y es cierto que tengo malos días o que ocurren cosas que donde me pongo más en duda. A veces baja un poco, a veces puede bajar la autoestima, pero no tanto el amor. Sí. Sí. A ver. A ver, Caterine, ¿cómo que esos labios bésame? ¿Qué clase de incitación es esta? ¿Estamos locos? ¿Qué preferirías darle un... Ay, qué bonita esta pregunta. A ver, ¿qué preferirías darle un consejo a la Ana del pasado o recibir un consejo de la Ana del futuro? Uy, que me lo dijera la del futuro. Ay, sí. Espera, me voy a acercar esto ahí porque estoy como medio incómoda. La Ana del futuro, me encantaría que me hablara. ¿Cuál es tu sitio favorito de Nueva York? ¡Buah! Ángel, es que yo tengo 7 millones de sitios favoritos en Nueva York. Pero hay una hamburguesería que está en un... Está... A ver, hay una hamburguesería en Nueva York que está dentro del hall de un hotel de 5 estrellas y que es una hamburguesería. Que, a ver, la historia es la siguiente. Cuando compraron los terrenos, o sea, el terreno para hacer el hotel, había un pequeño terrenito donde estaba esta hamburguesería y entonces se lo fueron a comprar y dijo el dueño, no, yo no lo voy a vender. Y dijeron, hombre, es que lo tiene usted que vender porque es que aquí vamos a hacer un hotel. Y dijo, no, yo no lo voy a vender. Ganó el tío el juicio y entonces... Tú entras primero al hotel, un superhotel 5 estrellas, y de repente tienen que dejar pasar a todo el mundo por ese pedazo de hall para que entres. Y entonces a mí me parece como un pequeño sitio secreto, ¿no? También te digo que en esa hamburguesería
Yo me comí, si te comes una hamburguesa, todo está bien. Yo un día me comí dos y me pasé la tarde en el hotel diciendo, quiero vomitar, estoy malísima. A ver, por aquí me piden que enseñe las uñas. Ahí las tenéis, triqui, triqui, triqui. O sea, bueno, me puse fatal. Me puse fatal. Siempre dices que lo más difícil para ti fue ser madre. ¿Alguna vez pensaste en abortar? Es que cuando yo me di cuenta de que era difícil, el niño ya había salido. Entonces, no. Meditas menos de lo que quisiera. Me gustaría meditar mucho más. ¿Ya tienes título para tu siguiente libro? No, ¿os lo podéis creer? Es que hay un título que es Bailando Loquita, que pertenece a una novela que estoy escribiendo y que es más larga, que va más para largo. Y entonces me encanta ese título, pero no se lo quiero robar y no lo encuentro. Sí. ¿Te ves haciendo una serie en la que te hicieran más mayor? Uy, sí, me encantaría. Me encantaría. Sí. Me encanta porque aquí hay un A ver... ¿Tienes alguna manía que te gustaría quitarte? Me encantan mis manías también, porque mis manías son un poco el orden, la decoración, cosas que me gustan. ¿Alguna? No. Ana, ¿qué opinas de la comunidad drag? ¿Te gusta alguna? Uy, me gustan muchas y me cría entre ellas. Es que me cría. O sea, uf, sí, me encantan. Por favor, me he meado de risa además. Y he ayudado a maquillar a muchas. Y tanto que sí. ¿Cuánto mides? 1,77. ¡Hombre! Juanma de Alexandro dice, no compres donuts, espera mis palmeras. Porque Juanma sabe que sus palmeras... Es que te voy a decir una cosa. Si tú fueses buen amigo ya me habrías mandado una. Porque Sebastián pasó por allí, querido Juanma. Y ni Sebastián me compró una. Ni tú me mandaste otra. Así que cruz y raya a los dos. ¿Qué nombre le habrías puesto a tu hijo si hubiera sido chica? Julieta. Me encanta el nombre de Julieta. Sí. Sí. A ver... ¿Cuál sería tu nombre en La Casa de Papel? Roma. ¿No? Por ejemplo. ¿Sueles improvisar con tus personajes? Un poco. Pero poco, medido, porque tampoco puedes desconcentrar al compañero que tienes al lado, porque primero lo tienes que... Es muy justo y muy profesional haberlo pactado con el director, porque hay movimientos de cámara que están marcados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a ver, voy a contestar. Ana, ¿has visto Vis a Vis? Esto me lo habéis preguntado 200. No he visto Vis a Vis. Me da mucha ansiedad en las cárceles. ¡Me da ansiedad en las cárceles! Y me da como cosa, y ya sé que lo tengo pendiente. Hola, Jaime. Ya sé que lo tengo pendiente, pero no lo he hecho. Dice Nuria, ¿no tendrás tú la mejor colección de gafas del mundo? Pues probablemente. Es que las cuido mucho y me las voy comprando. Sí. ¿Te ha dado alguna vez un ataque de risa dando una mala noticia o similar? A ver, pues mira, hoy me ha pasado una cosa que os la voy a contar, pero por favor que los todofóbicos traten de entender. Hoy estaba haciendo la compra en un supermercado y de repente han dicho por megafonía, guardemos un minuto de silencio. Todo el mundo se ha parado y yo estaba con un montón de plátanos y cuatro aguacates y entonces me quedaba abrazando los aguacates y el plátano y la mascarilla y todo el mundo tan quieto y me ha empezado a dar la risa porque me empezaba a poner nerviosa. Mal, porque no era el momento, joder, y porque la situación es grave, pero claro, me ha entrado una fatiga de tal que he pensado, tía, malamente, lo he pasado ahí bastante mal. A ver, que me preguntan por aquí una pregunta, una de esto que me apetece mucho contestar. ¿Has visto la serie de Valeria? No solamente la he visto, sino que flipo con todas las críticas que le han hecho. La han puesto a parir y es para mí un pedazo de serie estupenda. Me queda un capítulo, la estoy disfrutando mogollón, la estoy gozando, las actrices están estupendas. Es una especie de Sexo en Nueva York actualizado, más con... Me acabo de descojonar porque me ha puesto Marisa, todavía no te has rascado el hombro, voy. Más
de treintañeras, pero está muy bien. O sea, yo me he divertido mucho. A ver, imagina que estás en una isla desierta con la persona que más quieres en el mundo. De repente llega un avión de rescate. Pueden salvarte a ti solo si matas a la persona que está a tu lado. ¿Lo harías? Ni de coña. Ni de coña. ¿Qué va? ¿Qué va? No, 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 no. ¿Cuál dirías que ha sido el mejor año de tu vida? Esto te lo contesto en cuanto tenga 90 años, ¿vale? ¿Recuerdas a tu primer amor? ¡Hombre! Se llamaba José Luis. ¿José Luis? Sí, José Luis. Y era vecino mío. Vivíamos como en el mismo barrio y se parecía a Eros Ramazzotti. Tenía el pelo negro, ensortijado. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, me chiflaba. A ver, vamos a por las últimas. Además, hoy no voy a poder leer. ¿Qué harías si estuvieras de Erasmus en una residencia de cuarentena? Pasármelo muy bien. Tratar de pasármelo muy bien. Y tanto. A ver, vamos a por la última. ¿Sabes qué es historia de España en la cuarentena? ¿Tú crees? No sé, nos estamos haciendo compañía. Si lo que estamos demostrando es que hay... A ver, ¿cuántos somos? Mira, cuando hago así, de verdad... mira, parejo tonta, ¿eh? 13.500 personas. Somos 13.500 desconocidos, algunos amigos, pero todos como juntos. Estamos haciendo todo esto a la vez y a mí es lo que más me emociona. Que 13.500 personas estamos aquí, charlando, viviendo esta situación. Sí. Venga, vamos a por la última. A ver, aquí que ya no está. A ver. ¿Paul Newman o Robert Redford? ¿Para qué? ¿Como actor? ¿Para irme a cenar o para casarme? Robert Redford... Es que a mí me gusta Robert Redford. ¿Qué pelos tienes hoy? Ya. Es que no me he peinado. O sea... Mira. ¿Queréis flipar de lo que me acabo de dar cuenta? ¿Queréis flipar en serio? ¿Sabéis...? Que vengo de la calle, ¿no? Porque he ido a hacerme manicura y pedicura. Vale, al loro, no solamente estos pelos, sino al loro lo que me acabo de tocar. He salido con una pinza del pelo. Tío, por favor, ¿en serio? Me la voy a volver a poner. ¿En serio? He ido así por la calle. ¿Qué hago conmigo? No, ¿qué hago conmigo? ¿En serio? ¿Qué hago conmigo? Ay, por favor, que he ido con una pinza. Bueno, ¿a qué se deben esos pelos? Pues se deben a que no me he peinado. Pero a mí me daba más tiempo a todo cuando no estábamos confinados. Si yo no estoy parando. Ay, por favor, entre los colas, que por cierto habéis arrasado con ellos. Gracias. Me siento muy afortunada de que la mayoría de mis colas vayan a estar en vuestras casas. ¿Eres procrastinadora? No, muy poco. Yo lo pienso y lo hago. ¿Pantoja o jurado? Jurado. Lo que pasa es que Isabel Pantoja, cantando Marinero de Luces y cantando, ¿cómo se llama la de...? Soy un poquito... Hoy quiero confesar. A mí... Esa canción soy un poco yo, ¿eh? La de hoy quiero confesar. Y tanto que sí. Bueno, mis guapos, me voy a despedir. Nos vemos mañana. Mañana organizamos para tomarnos una copa, ¿no? Nos hacemos ahí una juerga de noche loca. Mira, esta pregunta me gusta. ¿Dar sorpresas o recibirlas? Darlas, porque a mí la sorpresa me pone muy nerviosa. Y con esto y un bizcocho, nos vemos mañana. ¿Sí? Hasta mañana.